La declaración arrancó tensa, que era esperable, teniendo en cuenta que el doctor Alberto Fernández ha recusado al doctor Ercolini. Esta recusación no está firme. Esta recusación implica que él no se siente frente a un juez imparcial. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.